tema. Ahora sí, con el tema del que planteamos en las redes, además, y planteamos a ustedes si les parece adecuado sacrificar animales para preservar la salud pública, habida cuenta de que en Salto, por estos casos de leishmaniasis visceral, las autoridades ministeriales ordenaron seguir el protocolo de acción en este tipo de casos y fueron inspeccionados 12.219 perros en Salto y también en Artigas. En los últimos días, el Ministerio de Salud Pública ordenó, como política preventiva de salud, que cerca de 600 perros fueran sacrificados. Para atender el sacrificio de esos perros, el Ministerio se asesoró con la Facultad de Veterinaria y los expertos en la materia de la Organización Mundial de la Salud. Según las recomendaciones internacionales, los perros que dan positivo en el examen deben ser sacrificados porque no hay una vacuna que los cure y además la aparición o no de los síntomas no va a aliviar el cuadro ni evita tampoco posibles contagios. Incluso los cachorros pueden nacer ya infectados ya que el virus se puede transmitir a través de la placenta. El tema es qué sucede cuando el dueño de su perro, digamos, sabe que está, que su mascota es portador de la enfermedad, pero se niega a sacrificar a su animal y se enfrenta, se tiene que enfrentar a un proceso judicial, básicamente. La Facultad de Veterinaria había hecho hace un tiempo esta recomendación de sacrificar a los perros que están contagiados, porque, según dicen, no hay otra medida más efectiva. Pero, si les parece bien, vamos a irnos en contacto con Daro, que tiene más información al respecto. Daro, buenas tardes para ti. Buenas tardes, chiquilinas. ¿Cómo andan? Exactamente. Buenas tardes es un decir, porque lo que nos hemos mojado nosotros llegando acá a la Facultad de Veterinaria, no está escrito. Está lloviendo igual, intermitentemente, llueve para. Usted le va a haber pasado lo mismo llegando al canal. Sí. Pero bueno, sí, exactamente. Estamos con Cristina Ríos, la doctora Cristina Ríos. Primero, muchas gracias por darnos estos minutitos. Vos sos profesora adjunta, pero también por parte de la comisión, ¿no? Sí, soy profesora adjunta del área de salud pública veterinaria y delegada a la Comisión Nacional de Zoonosis por la Facultad de Veterinaria. Cristina, salgamos de una pregunta. Esto es en Salto, ¿verdad? Porque es donde se encontraron focos. ¿Existen otros departamentos que puedan correr riesgo? ¿Se va a investigar en otros departamentos? Buenas tardes. El tema de las enfermedades emergentes y reemergentes, como el caso de la leishmania, es un desafío tanto para la salud humana como animal y para las autoridades sanitarias. Y un ejemplo muy claro, la leishmania, que por supuesto aparece en el 2010 el vector. En el 2015 aparece el primer brote canino y en el 2018 aparece el primer caso humano. Por ahora lo que se está enfocando el tema es en la parte de la región norte, donde se ha habido la presencia del vector de casos caninos y de un caso humano. ¿Por qué se pide el sacrificio de los perros? O sea, ¿hay otra solución o no hay otra solución? La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica, vectorial, que tiene una afección en el ser humano muy importante y que tiene como reservorio principal el animal. Es una zoonosis vectorial transmitida por un vector flebótomo, Lusomia longipalpis, y que fundamentalmente el perro es el que transmite la enfermedad a través de ese vector al humano. Entonces es muy importante el control del reservorio, principalmente del canino a nivel urbano. ¿Qué le puede pasar a una persona? Porque entiendo lo que vos decís y es el perro el que termina portándolo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué puede pasar a una persona que se contagia o que adquiere eso? Bueno, puede producir una afección muy importante y es una enfermedad en la cual es clave en las personas, pero como también en los animales, el diagnóstico precoz es fundamental, por eso de ahí la importancia de la capacitación a nivel de veterinarios y de médicos para el diagnóstico precoz de la enfermedad, cosa que por supuesto ya se está haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la Facultad de Veterinaria está capacitando a docentes y a veterinarios de ejercicio liberal en ese diagnóstico precoz. Es muy importante en humanos porque al ser tratada la persona, por supuesto tiene una sobrevida y un tratamiento adecuado, haciéndole no tiene problemas, pero si no se trata puede ser muy grave la enfermedad. ¿Hay alguna comisión atenta a que se pueda disparar en otros lugares o atenta a prevenir
esto mismo? Sí, yo creo que lo más importante de esta enfermedad, además, como dije, el diagnóstico precoz, es todo el tema de prevención y educación y capacitación a la población en general también. Y de ahí la labor de los veterinarios en ese tema de prevención es clave. Actualmente, desde el decanato de la Facultad de Veterinaria, se está formando un grupo de trabajo que participan docentes y van a participar estudiantes para ir a colaborar con todas las actividades que se van a llevar a cabo la semana que viene, desde el Ministerio de Salud Pública, todo el tema para el control del reservorio. Pero además decir que el control del reservorio es sumamente necesario, pero también es muy importante el tema de la prevención a nivel del control de higiene ambiental, todo el tema de el comportamiento del vector, todo el tema de la materia orgánica, la higiene ambiental, los fondos, la hojarasca, que son los que permiten la reproducción del vector. Te voy a preguntar eso porque está bueno capaz darle tips a la gente que en la corta, ¿no? Cómo prevenir y activar esa prevención. Te doy el auricular un segundito porque las chicas quieren preguntarte alguna cosita desde piso. Chiquilinas, no sé por qué percibo que Adri tiene ganas de preguntar algo. Sí, doctora, buenas tardes. Le quería preguntar, porque no nos quedó muy claro, ¿cuáles son los síntomas de la persona afectada? ¿Qué es lo que le pasa a la persona como para poder hacer una consulta con el médico? Y bueno, yo soy veterinaria, pero en este caso se trata de una zoonosis y hay una afección en las personas. Fundamentalmente puede haber fiebre, en casos más graves puede haber esplenomegalia, hepatomegalia, compromisos de otro tipo que ¿Qué es por eso? Supuesto deberían llevar a la consulta del médico. Discúlpeme la ignorancia, ¿qué es esplenomegalia y hepatomegalia? Esplenomegalia y hepatomegalia, es inflamación del hígado y del vaso, perdón. Perfecto. No, está bien. Perfecto. Doctora, estaba escuchando atentamente lo que nos venía comentando y le quería pedir si nos podía, resumir de alguna manera en un lenguaje quizás más para todos, cómo es el proceso de esta enfermedad. Por lo que entendí, es un mosquito el vector, o sea, quien traslada esta enfermedad, pero ¿nos podría explicar así en quizás en un lenguaje un poco más común para que la gente lo pueda entender mejor? En criollo, básicamente. En criollo. El tema es que el vector, que es la Lusomia longipalpis, por supuesto que el reservorio principal para él es el animal, el canino. O sea, prefiere el canino que antes de las personas. ¿Estamos hablando de un mosquito? Pero en aquellos ambientes en los cuales hay mucho... Del mosquito, ahí está. El vector no le digo mosquito, es el flebótomo, porque no es un mosquito, es un flebótomo. Claro, entonces, el flebótomo, por supuesto, prefiere a el perro que a la persona. Pero en ambientes donde conviven mutuamente y están estrechamente vinculados, ahí no puede percibir y puede llegar a picar a la persona y, por supuesto, que la persona enferme. Bien. Esto le consulto. ¿Se podría llegar a...? Fue lo que pasó en uno de los casos, ¿no? Perdón, no, perdonen. ¿Esto se podría llegar a hacer una campaña de prevención como sucede con el dengue, por ejemplo? La leishmaniasis tiene su particularidad principalmente por todo el tema del vector, que es diferente. O sea, las medidas de prevención pueden ser... Fundamentalmente control a nivel del reservorio, que es el canino, el control del reservorio cuando el animal está enfermo, porque es una enfermedad que es incurable en el animal. Y fundamentalmente en las personas todo el tema de la prevención justamente ambiental, higiene del ambiente, y en los animales que no están enfermos, el uso de repelentes, insecticidas, para evitar la acción del flebótomo sobre el animal. Bien, se había hablado en algún momento de que la existencia de una vacuna y teníamos la información de que quizás no se había permitido el ingreso a Uruguay. ¿Esto es así? ¿Existe una vacuna contra la leishmaniasis? Sí, vacunas existen en otros países. Como todo el tema de la vacuna relacionada con los parásitos, en este caso que es un protozoario, tiene una relativa eficiencia comparada con otras vacunas de virales, o sea, para virus, y por lo tanto, si se usa siempre, debe ser usada en animales sanos,
previamente diagnosticados sanos y que además se complemente con todas las acciones que dije del tipo de, de los usos que ya hablé con respecto a la prevención. O sea, debería acompañarse fundamentalmente con todo el tema de higiene en el ambiente, con el uso de repelentes. O sea, es una vacuna preventiva. Es una vacuna en perros que aún no han... O sea, el uso se recomienda en aquellos animales, incluso se le debe hacer un test para saber si están positivos o no a la enfermedad. Por supuesto, animales sanos. Y la eficacia, según algunos estudios, no, por lo que expliqué, no es el 100%. ¿Pero está en Uruguay? No. No está. ¿Por qué no? ¿Se puede importar o si alguien puede salir y comprarla y traerla o...? Lo que nosotros, en ese sentido, lo que nosotros recomendamos es apuntar fundamentalmente a todo el tema de, por la situación epidemiológica que está el país, que todavía apareció el primer caso, pero que no hay más casos, el tema es el control a nivel del reservorio, que es positivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no está en Uruguay? ¿Por algo en especial o...? Sí, la verdad que en este momento estamos en esta situación y fundamentalmente apuntando a controlar el vector. Doctora, que no, chica, no fue... A controlar el vector y el reservorio. Sí, Daro, yo le quería consultar a la doctora. Bien. ¿Por qué no está autorizada esta vacuna en Uruguay? ¿Fue el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que no autoriza la entrada de esta vacuna? Lo que pasa que todo lo vinculado a eso está relacionado a la presentación de la enfermedad de que recién aparece, o sea, que está instalada en el reservorio animal, pero que todavía no ha aparecido. O sea, lo más importante ahora es actuar según las recomendaciones de que es lo que se está haciendo, según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de control del el reservorio animal en el caso de enfermo. No de la vacuna. No, eso sí, chica, lo que pasa es que estoy pensando alguna... también a futuro, que obviamente la situación actual ya existe y es lo que es. Ahora, pensando en un futuro, si puede existir la posibilidad de esa entrada de esa vacuna para prevenir justamente que posibles brotes, posibles brotes y que esta enfermedad siga contagiando a otros animales. Claro, entiendo. Sofi, te lo pregunto, además como profesional, me imagino, ¿no? Sí, el tema es que hay que apuntar, sí, a la prevención, pero a ver la situación real que está pasando actualmente con los animales y tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Quizás después, yo la verdad que esas habría que preguntarles a las autoridades, ¿no? Sanitarias, todo el tema de las vacunas, ¿no? Claro. Bueno, por tanto, el sacrificio es la única medida que se puede tomar hasta el momento, si es que encontramos... No. En el momento, lo más importante es control del reservorio, pero además todo el tema que no solo es el tema del animal, sino también el tema ambiental, que es clave, el tema de la hojarasca, incluso capacitar a las personas sobre las características del vector, cuándo prolifera, el tema de la tardecita es donde comienza a proliferar más, o sea, todo cómo se comporta el vector para ahí y todos los elementos que hay que tener en la casa, los repelentes y todo. Ahí va, eso es importante, me parece. Algunas recomendaciones que vos veas que son importantes y que la población en general las puede usar para prevenir. El tema del collar en un animal sano es muy importante, insecticida, el tema también en las personas... el tema de no tener contacto directo específicamente en ese momento cuando están en el exterior con el animal, o si no, resguardar el animal de los flebótomos. O sea, son todas medidas. La limpieza, higiene ambiental y, por supuesto, el ambiente es clave también. O sea, que no solo es control el reservorio animal, sino también lo ambiental, que es sumamente importante. Pero no solo el perro, sino el alrededor, en donde está todo el día y donde está toda la noche. Y en la tardecita, como decís vos, que puede ser el peor momento. Sí. Bueno, chiquilinas... Me si quedaba una sola, más, sí. ¿Está escuchando? Una sí, duda como propietaria de una mascota. Si mi mascota se ve infectada, ¿se puede salvar? ¿Hay algún tratamiento? Eso no me quedó muy claro y capaz que no lo escuché y se me pasó por alto. ¿Se puede salvar?
Bueno, con respecto a los tratamientos, son sumamente costosos y hay que decir que no eliminan la enfermedad. O sea que muchos de ellos son lemiostáticos, o sea que detienen el crecimiento y la actividad del parásito, del protozoario, pero no lo eliminan. O sea que hay que tener en cuenta eso y es fundamental el tratamiento continuo. Pero acá en este... y es muy costoso además ese tratamiento. ¿Cuán costoso? ¿Cuánto podría salir? ¿Tenés idea o...? No, y además hay que tener en cuenta también todo el tema de las drogas para uso humano y justamente todo el tema de la resistencia, que es clave, también hay que tenerlo en cuenta, porque se están dando en otros países resistencia a las drogas para combatir todo el tema de Leishmania en humanos, ¿no? O sea que, bueno, en realidad hay alguno, pero no le quitaría la enfermedad del todo. Exacto. Y saldría bastante costoso. Sin duda. Sobre todo pensando de manera estatal, ¿no? En políticas... públicas de salud. Sin duda. Gracias, Daro. Gracias, doctora. Sí. Bueno, muchas gracias.